Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Tendencias. Desde aquí, desde el Centro Cívico, noticias muy importantes para esta semana. Bueno, importantes, sorprendentes, que llaman bastante la atención, que viene desde la Legislatura de Córdoba las novedades para esta semana. Compartimos un poco el informe Cannabis. ¿De qué se trata? Córdoba adhirió a la Ley Nacional para el Uso Medicinal de la Marihuana. La norma aprueba el autocultivo y obliga a las obras sociales a garantizar la provisión de aceite de cannabis a los pacientes que lo necesiten para sus tratamientos. Con 64 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la Legislatura de Córdoba aprobó el miércoles 5 de mayo del 2021, la adhesión a la Ley Nacional 27.350 de investigación y uso medicinal del cannabis. El espacio de encuentro vecinal representado por los legisladores María Rosa Marcone y Gerardo Grosso votó en contra. El radicalismo votó a favor, pero se abstuvo en el artículo 2. La legisladora del CCARI, Cecilia Irasusta, se abstuvo en general. Hubo 4 legisladores ausentes. Córdoba se sumó así a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 21 provincias argentinas que ya adhirieron a esta normativa. Solo faltaban Córdoba y Formosa por sumarse a la Ley Nacional 27.350, sancionada en marzo del 2017, pero durante años el acceso al tratamiento se vio restringido por su reglamentación, lo que fue denunciado por las organizaciones de familiares de pacientes que utilizan el cannabis como medicina. En marzo de este año, el gobierno reglamentó, a través de una resolución del Ministerio de Salud, el funcionamiento del sistema de registros del programa de cannabis, ReproCan. Esta nueva reglamentación de la ley implica varios cambios con respecto a la anterior regulación, ya que amplía su uso, permite el autocultivo, garantiza la provisión para pacientes gratuita en el caso del Estado y autoriza la producción pública y privada del aceite y sus derivados. En la Ley Provincial de Adhesión número 32.398-L21, impulsada por el Poder Ejecutivo, se compatibilizan 2 proyectos de numerosos legisladores de distintos espacios políticos y una situación poco común. El elemento que suma Córdoba es la creación de un Consejo Consultivo Honorario de Córdoba con carácter no vinculante, cuya integración, atribuciones y demás aspectos que hagan a su funcionamiento serán establecidos por vía reglamentaria. En la ley se establece que para la adecuada implementación, desarrollo y ejecución de la investigación médica y científica sobre el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud, puede dictar protocolos de actuación y normas interpretativas, celebrar convenios con organismos del sector público, entidades del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y municipios y comunas de la provincia de Córdoba, impulsar las acciones que resulten conducentes y necesarias para dar cumplimiento al objeto de la norma. Uno de los puntos que generó mayor controversia en la unicameral respecto a la reglamentación que hizo el Gobierno Nacional fue la habilitación del autocultivo. La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echeverría, es autora de uno de los proyectos de adhesión y se mostró muy satisfecha por la aprobación. Tuvimos que recorrer mucho para llegar a este resultado. Desde que presentamos el proyecto con la organización Feministas Canábicas, hasta hoy hubo muchas presiones de los sectores conservadores y religiosos para tratar de que no salga la adhesión o limitar al máximo sus alcances. Esta ley es un avance en materia de salud pública porque garantiza el acceso al tratamiento para múltiples dolencias, como en materia de justicia social, porque establece el acceso gratuito para aquellos que no cuenten con cobertura y sobre todo en materia de derechos humanos, porque cada persona debe poder elegir el tratamiento que mejor se adapte a su cuerpo, añadió. La legisladora resaltó la importancia de la creación del Consejo Consultivo, donde podrán sumarse las organizaciones canábicas, las que podrán participar de la reglamentación e implementación.
Por su parte, el legislador de Hacemos por Córdoba y exministro de Salud, Francisco Fortuna, opinó: el objeto de la ley es la investigación y el uso medicinal. Su aplicación servirá para encauzar su uso legal. Y resaltó que se realizó un buen trabajo legislativo que incluyó múltiples consultas, actores involucrados, incluidos especialistas. Al igual que los legisladores que se opusieron se refirieron en general a adherir a la ley aprobada en 2017 y no a la reglamentación nacional del 2021, donde se crea el registro para el autocultivo. También se refirieron a una legalización encubierta de la marihuana. Para que me cuente de primera mano lo que estuvo pasando, hablé con nuestra representante regional, la legisladora departamental, Victoria Abuso. ¿Cómo fue? ¿Cómo se trató? ¿Cómo se investigó sobre el tema? ¿Y qué fue lo que pasó? Entre otras cosas, estuvimos hablando con Victoria Abuso en el Centro Cívico aquí. Hubo una jornada de buenas prácticas en el contexto, en el marco de estas actividades. Es que estuvimos charlando un poquito de varias cosas con Victoria Bus. Y además que nos cuente ella cómo fue el debate y la adhesión de la provincia de Córdoba a la ley 27.350 de cannabis medicinal. Hola, ¿qué tal, Victoria Abuso? Legisladora departamental por el departamento Roque Sáenz Peña. Y bueno, en medio de la pandemia, de la crisis, trabajando, ¿no? Eso ya es algo muy positivo para decir. Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros también tenemos una responsabilidad más que un trabajo, así que siempre teniendo mucho cuidado, porque también nosotros estamos expuestos y nuestra salud también está expuesta, pero obviamente tenemos un rol y una responsabilidad que cumplir y tratamos de seguir haciéndolo a pesar del contexto, por todos las personas y los ciudadanos a los que debemos nuestra función y cumpliendo con los protocolos de la mejor manera posible para poder cuidarnos. Yo sé que la gente se pide mucho, se ¿cómo? Acerca, mucha gente es la que se acerca a pedirte cosas. En este momento de crisis, de pandemia, ¿qué es lo que te está pidiendo la gente? Bueno, la verdad que no sé si yo diría pedir. Sí se trabaja mucho con todos los sectores posibles, la verdad que también estamos para eso. Quizás lo que se tratamos es de resolver inquietudes y poder trabajarlas en conjunto, porque quizás a veces las expectativas que se tiene o que tiene la sociedad no las podemos cumplir en su totalidad, entonces tomamos la inquietud y tratamos de resolverlos. A estas inquietudes en conjunto de la mejor manera posible y que todos puedan sacar un beneficio de eso. ¿Con métodos PAICOR, con bolsones, con alguna cosa que la gente en general pueda recurrir en caso de necesidad, ¿no? Como para que no haya hambre, sencillamente, ¿no? En relación a ese punto y a las necesidades más básicas de la sociedad que por ahí están sin cumplirse, la verdad que más allá de lo particular y de los casos en concreto, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial están trabajando mucho en la asistencia, no solamente a nivel nacional con las tarjetas alimentar que sacaron a partir del año pasado y que la verdad es un monto que ayuda un montón a cubrir las necesidades de las familias junto a las asignaciones y a todas las ayudas familiares que puedan existir, a la tarjeta social desde el gobierno de la provincia y al PAICOR a través de los módulos alimentarios que reciben los niños, que hoy en definitiva son una ayuda para la familia porque son módulos que se dan para toda la familia y hoy una de las antes con ese alimento comían los niños en las escuelas y hoy come la verdad que una familia. No obstante, nosotros desde el Centro Cívico y yo como legisladora también estamos para aquellas familias que han quedado por fuera de estos sistemas de ayuda colaborando y tratando de,
de asistirlas, porque sabemos que son quizás personas que se dedican al sector informal de la economía, donde tienen trabajos no formalizados, no registrados, que trabajan formalizados. Entonces sabemos que hoy es muy difícil con estas restricciones acceder a ese tipo de empleos. No obstante, estamos en una región, gracias a Dios, que económicamente no se ha visto afectada como otras, porque sabemos que nuestra economía depende del campo. Entonces, el campo es el único que no ha parado hasta el día de hoy. Entonces sabemos que sigue generando empleo en un montón de sectores, no obstante que reconocemos que también hay muchos sectores de la economía que se han visto totalmente afectados y están totalmente afectados. Hay una crisis importante y colapsada. Esta pandemia y por las medidas también que se toman en definitiva. En este aspecto escuché que presentás un plan también, aportes para sectores que han quedado en crisis por la pandemia. ¿De qué se trata este proyecto, este plan? ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiere adherirse? La verdad que es muy útil que me lo preguntes, porque es algo en lo que estamos trabajando, así que te agradezco. Con esto de las restricciones de la semana pasada y las restricciones y la prórroga de las restricciones que se están haciendo en este sentido, a medida que paralelamente avanza la campaña de vacunación y que queremos que esto se fortalezca para que las restricciones sean cada vez menos, el gobierno de la provincia saca una serie de medidas de ayudas financieras y económicas para aquellas actividades que se han visto restringidas. Vamos a nombrar algunas a modo de ejemplo, como bares, restaurantes, gimnasios, academias de canto, de danza, salones de eventos. Bueno, todas las actividades que sabemos que se han visto impedidas de abrir sus puertas y de trabajar con normalidad. Van a recibir una ayuda de acuerdo a su condición fiscal. Son ayudas que van desde los 30.000 hasta los 70.000 pesos de acuerdo a su condición tributaria. Lo que les pedimos es que, si tienen alguna duda en particular, que se acerquen al centro cívico a sacarse las dudas, y si no, los que por ahí están un poco más amigados con la tecnología, que seguramente tienen una cuenta de Sidi, necesitan el Ciudadano Digital Nivel 2, desde allí van a poder acceder a un link, digamos, desde va a haber un cajoncito con ayudas económicas y financieras para actividades restringidas, y ahí lo pueden solicitar, digamos, es un trámite personal. No obstante, si requieren ayuda, pueden dirigirse acá al centro cívico y nosotros los vamos a ayudar para que de verdad puedan acceder a estas ayudas, que son muy importantes, y no las dejen pasar de lado. Por último, un tema que a mí me parece que tiene dos puntos abismales, ¿no? Un punto de investigación científica, de innovación y de comprobación realmente que científicamente y productivamente está dando resultados a nivel medicinal. Y por el otro lado, la ilegalización del tema, la prohibición y la penalización legal, ¿no?, del cannabis. Como desde estos dos puntos nos podemos plantar en el medio y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, por eso digo, vos como abogada te ves parada en el medio de estas dos, de este abismo. Se ha aprobado en la legislatura casi por unanimidad, creo que por dos votos no se aprobó, el estudio del cannabis medicinal y la inauguración de una sede provincial, Reprocan, algo así. Sí, bueno, la verdad es que estos son temas quizás que se han puesto en agenda últimamente, y surge de la iniciativa de un par de legisladores, no solamente de esta gestión, sino también de la gestión pasada, con proyectos ya presentados, donde surgía que Córdoba era la única provincia junto a Formosa que no había tenido una regulación en relación a la investigación y la producción del cannabis para uso medicinal. Se trabajó excelente en las comisiones. Siempre, digamos, el punto de partida, digamos, para saber qué es lo que uno regula y cuáles son las consecuencias que van a tener lo que uno va a votar, me parece que tenés que saber desde qué punto de partida te vas a parar y desde dónde estás parado. Y desde este dilema que vos marcás, no solamente desde el tema de la investigación, del fomento de la investigación, sino también del consumo de los derivados de la marihuana y del cannabis, digamos, para uso, se llama recreativo, me parece que hay que pararse desde un solo lado, porque son dos lados que no convergen, ¿sí? Por un lado, el gobierno de la provincia de Córdoba está trabajando muy fuerte con su programa de adicciones, en donde el uso, si se quiere, lúdico, recreativo del cannabis está totalmente trabajado y abordado, y sabemos que es un problema para nuestra sociedad, sobre todo para nuestros jóvenes. No obstante, sabemos lo difícil que es hacer o ignorar, ¿sí?, o ponerle espalda a un montón de temáticas que están en agenda y que realmente existen en nuestra realidad, como es el uso de los derivados del cannabis para uso medicinal.
Entonces me parece que con esta regulación lo que le hacemos es dar un marco de seguridad, un cinturón de seguridad a este tipo de sustancias para fomentar la investigación. Esto quiere decir que me parece que el gobierno tiene una responsabilidad de asegurar que las cosas se hagan bien y que las investigaciones en materia de los del cannabis medicinal, del cannabis, de los derivados del cannabis para el uso medicinal, realmente estén comprobados por quien tiene que hacerlo y para poder al Estado y a los consumidores darle la seguridad de que está consumiendo un producto de calidad y que realmente tiene una implicancia positiva en su salud. Entonces me parece que el proyecto de ley, la ley en definitiva que se aprueba por ese lado, en apostar en la investigación, a que los científicos puedan comprobar cuáles son las consecuencias medicinales del uso del cannabis y que quien realmente se encuentre en una situación en donde se ve afectada su salud suya o la de algún familiar, que realmente tenga la seguridad de lo que está usando, dónde conseguirlo y qué es lo que contiene, y que no que en definitiva tengan que acceder a un comercio o un mercado clandestino en donde en definitiva hay muchos excesos, muchos abusos, porque la gente no sabe qué es lo que consume, no está seguro de las consecuencias que va a tener. Entonces me parece que en este sentido siempre es una ley muy positiva, que tiene un marco claro y que esto no implica fomentar la legalización del consumo de marihuana para nada. Clarísimo, Vicky. Me imagino todo lo que habrán trabajado este tema y todo lo que se habrá investigado hasta llegar a esta instancia, ¿no? Sí, los sectores que se escucharon fueron de los más diversos, se escucharon todas las voces, todas con sus razones, sectores de que promueven, ¿no?, el consumo canábico incluso para el uso recreativo, como también asociaciones que luchan contra la drogadicción y contra el consumo de sustancias nocivas para la salud. Fue un debate muy abierto, una apertura en las comisiones muy grandes, que en definitiva lleva a la aprobación de esta ley, que para algunos todavía es retrógrada, para algunos es, demasiado, se quiere demasiado sí, avanzada y peligrosa para la salud, pero yo creo que todo lo que dé seguridad, lo que dé claridad y lo que se investigue en nuestra realidad siempre es bueno. Queda así como un punto experimental, ¿no? Está en proceso de desarrollo y se irá viendo sobre la marcha como la implementación de las medidas, ¿no? Que yo recuerdo en Uruguay tardó 10 años entre que se aprobó la ley, se aprobaron los clubes de cultivo y ahora en farmacia se puede conseguir libremente. Fue un proceso largo. Claro, por supuesto, me parece que nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizar que las cosas se hagan en un margen de seguridad, no solamente jurídica, sino también en este caso de seguridad sanitaria. Tenemos la obligación de garantizar la salud de nuestros ciudadanos y también abrirle las puertas a otras posibilidades para que puedan transitar sus enfermedades, porque sabemos que el cannabis no es curativo, sino que es paliativo de algunas enfermedades, entonces para que puedan transitar sus enfermedades de la mejor manera posible. Clarísimo, muchísimas gracias por tu aporte y tu claridad. No, muchas gracias a vos. Compartimos un poco el informe cannabis. ¿De qué se trata? Según RESEC, Política de Drogas y Derechos Humanos, este sería el mapa del uso terapéutico de cannabis en la Argentina. Argentina está transitando lentamente un cambio de paradigma desde que el Congreso aprobó la ley 27.350, que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Gran parte de las provincias del país y diversos municipios crearon sus propios proyectos, dieron sus respectivos pasos en la temática. En este panorama podemos encontrar diferentes tipos de legislaciones. Dos municipios de Río Negro, como Viedma y San Antonio Oeste, reglamentaron el autocultivo de cannabis para uso terapéutico. Algunas provincias crearon y pretenden crear sus cultivos a gran escala, como Jujuy, Mendoza y Corrientes. Municipios como el Partido de Rivadavia abrieron registros de pacientes para que puedan tener sus cultivos, al mismo tiempo que otros aprueban el cultivo comunitario, como San Vicente o Hurlingham. Luego podemos encontrar varios partidos, incluyendo a los antes mencionados,
que declararon de interés municipal el uso terapéutico de la planta de cannabis, como Varela y Berazategui. En otros lugares se presentaron proyectos, pero los mismos todavía no fueron debatidos o aprobados, como en La Plata y en Cava. Finalmente, en otros municipios se intentará hacer lo propio en lo próximo, como Avellaneda o Morón, por mencionar algunos casos. Cada lugar tiene una realidad distinta. Sin embargo, todos los caminos indican que Argentina, en un plazo que no sería demasiado largo, comenzará el debate por la regulación del cannabis y el autocultivo. La propuesta del presidente es hacer un estudio sobre la posibilidad de regular el consumo y el autocultivo de cannabis. Había dicho hace unos meses la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, más allá del guiño de Alberto Fernández, hay que seguir esperando. La pandemia por coronavirus demoró el debate político que se iba a dar en estos meses sobre la reforma en la reglamentación de la ley 27.350 contemplando el autocultivo. En el mismo marco se pospuso el análisis sobre una posible regulación legal. Para generar un informe completo, me tomé una horita y algo esta semana para ver y analizar este tema. Y bueno, me pareció interesante compartir en este programa de emergente cultural llamado Tendencias. Una vez a la semana hablamos de algo importante. Gracias a la legisladora departamental Victoria Busso por colaborar en el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene para compartir otro espacio de emergente cultural. Chau, chau. Tendencias. Tendencias es... Tendencias es un programa dedicado a registrar los fenómenos de emergente cultural. ¿Qué es emergente cultural? Es aquello que surge de la raíz misma de una cultura. ¿Qué es cultura? Cultura no es aquello guardado en ninguna biblioteca misteriosa reservada para eruditos. Cultura es lo que hacemos entre todos, todos los días. La cultura somos todos. Y tendencias registra estos movimientos telúricos que surgen y se manifiestan en la sociedad como arte, como representación, como alimento, como tradición. Tendencias, un programa de emergente cultural. Todos los sábados después del semanario. Tendencias.